Llegamos a la apertura del año 93, la décima jornada. Esta falta es de Gustavo Barros Schelotto. Ervín toma la pelota y a partir de acá, Guerra que viene a increpar a Iribarren. Dos pasos que separa. El asistente que lo llama. Y Castrilli que va a mostrar tarjeta roja. Se le cae primero la roja, se la muestra a Guerra y después a Iribarren. Los dos quedaban con 10. El partido estaba 0-0. Hasta que Ostolaza de cabeza vence a Cesa y pone el partido 1-0 a los 36 de la primera parte. Festejo tripero. En cancha de Estudiantes. Quedaban más. Esta jugada entre los hermanos de Guillermo para Gustavo, de Gustavo para Guillermo. Partido, esta está de Daniel Piguín sobre Gustavo Barros Schelotto. Castrilli no duda, le muestra la roja. Estudiantes quedaba con 9 contra los 10 de Gimnasia que ganaba 2-0.